Bueno, continuamos con más de esta Tizana y Tere. Dijimos que hoy teníamos un programa bien variadito y es que justamente vamos a hablar de esta ola de calor que estamos viviendo en Venezuela. Si aquí en Caracas estamos un poco sofocados, imagínate en otros estados del país. Saludos a toda la gente del Zulia por acá. Los queremos, de verdad que los queremos. Mira, Ana, tú sabes que me llama la atención que tú dices, no, que la ola de calor. Esto es un azote, un azote del calor. Tienes razón, lo dije como muy Tú lo dijiste muy pleno. Muy delicado, pero no, uno sufre esto todos los días. Y tenemos un invitado muy especial, él es ambientalista y nos va a hablar un poco de lo que puede estar sucediendo justamente en nuestro ambiente. Él es Eric Quirogia, bienvenido a La Tizana. Pues también me comentaba que había realizado una investigación sobre, por ejemplo, incendios forestales. Eso también se da a causa de las olas de calor. Vamos a estar hablando sobre todo este tema. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Y por supuesto, gracias a La Tizana por esa excelente oportunidad de compartir. La idea es compartir el conocimiento, que el conocimiento sea algo que se multiplique, que cada una de las personas que nos ven a nosotros tengan una información, ¿verdad?, acorde al fenómeno que estamos viviendo ahora. Voy a hacer una aclaratoria que es muy importante, ¿no? ¿Verdad? En las regiones tropicales no se dan olas de calor. Ok, estamos viviendo un extremo calentamiento o calor, pero la ola de calor solo se da en las regiones que tienen cuatro estaciones en el planeta. Okay. Nosotros podemos definir esto como un calor extremo. Sí, correcto. Okay. Sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que en la actualidad Venezuela vive dos elementos, vamos a decir así, naturales y dos elementos extras. Eso hace que la ola de calor, perdón, el calor, el calor extremo, sea histórico, pueda ser histórico los próximos días. Es decir, estamos en un momento histórico respecto a las temperaturas. Sí, y a los incendios forestales también. Ok. Sí. Pero quería referirme primero a los incendios, a la ola de calor, porque justamente la ola de calor es la que genera las condiciones mínimas para los incendios forestales. Entonces, bueno, es muy importante lo que les voy a decir. Ok. Por lo regular, por supuesto, estamos en la época seca. La época seca va de noviembre a abril, ¿verdad? Pero resulta que esa época seca también aumenta la temperatura porque hay una mayor incidencia del sol, de la irradiación solar en los trópicos y específicamente sobre el territorio venezolano. Entonces, eso hace que la temperatura aumente. Pero aparte de eso, de esos dos elementos naturales, hay un elemento que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, ¿verdad?, hace que se potencie la temperatura en el ciclo de sequía. Pero aparte de eso, hay otro fenómeno, también que es un fenómeno extra, generado por el cambio climático, que es el extremo calentamiento del Océano Atlántico. Y nosotros estamos frente al Mar Caribe, que forma parte del Atlántico, ¿verdad?, del Atlántico Norte, que es el océano más cálido en 2000 años en este momento. Wow. Entonces, fíjense que es interesante para que las personas que nos vean se considere, pues, este momento que vivimos, que en verdad lo considero histórico, en base a una investigación que tiene que ver con los cuatro ciclos de mayores incendios forestales que han habido a través de la historia. El primero, aunque ustedes no lo crean, fue en 1869. 1869, hace 155 años. Por cierto, que hice una investigación en la hemeroteca de la Academia de la Historia, y ahí en un diario que se llama El Federalista pude contestar algo muy, 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 muy especial. ¿Por qué? Porque es la primera crónica de un incendio forestal denunciado públicamente. Eso lo hizo, eso ocurrió el 15 de enero de 1869 en el diario El Telégrafo, perdón, en el diario, no El Telégrafo, El Federalista, me equivoqué. El Federalista, que era un diario que de esa época. Entonces, ¿qué ocurre allí? Bueno, la Sociedad de Ciencias Naturales hace un anuncio público y denuncia que cinco beodos subieron a la silla de Caracas, o sea, cinco borrachos subieron a la silla de Caracas y en un sancocho provocaron un incendio, ¿no? Incluso fíjate que eso ocurrió el 15 de enero de 1869. Que, por cierto, hubo también un intenso fenómeno en el Niño en ese año. En ese año. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se habla de ese incendio allí. Entonces, dicen, el aviso
denuncia el hecho, ¿verdad? Denuncia a los criminales y lo hace público para ver si esas personas pueden ser detenidas. Entonces, esa es la primera, sí, es la primera denuncia pública escrita que se hace de un incendio forestal. Pero ahora bien, en esa época, hubo también un ciclo terrible, fue un ciclo extremadamente cálido con un fenómeno del Niño que azotó todo el planeta. Y entonces, ¿qué ocurre aquí en Venezuela? Bueno, ocurrió algo muy terrible. ¿Qué ocurrió? Para que tengan una idea, los incendios devoraron prácticamente desde Guatire hasta Curiepe. Todo eso se incendió. Aparte de eso, se incendió parte de Valencia, cercanas a Valencia, Maracay, por supuesto, el parque este Henri Pittier, sí, en esa época. También se incendió ahora. Este año. Y también el incendios en todas las áreas, bosques urbanos de Venezuela. Con esto quiero decir que este fenómeno es cíclico. Y claro, que es un fenómeno. O sea, que ocurre... es normal que pueda estar pasando este año porque habla de un fenómeno cíclico. Obviamente vemos los antecedentes. ¿Y hasta cuándo más o menos se estiman, obviamente como hablamos de un fenómeno que es cíclico, que esté presente este calor intenso? ¿Será solamente por este año? ¿El año que viene saben si por este tipo de estudios, claro, puede ser más intenso? No, y porque me imagino yo que entendiendo los antecedentes, ajá, como Eric está diciendo, pudiésemos ver que quizás en el futuro se pueda agravar la situación. Sí. Exacto, correcto, eso es lo que preocupa, claro, ¿no? Yo creo que a toda, sí, la población. Es, o sea, correcto, si es posible. Es correcto, lo que acaba de decir es muy acertado, porque justamente el pasado año, según la Organización Meteorológica Mundial, fue el año más cálido en 10.000 años, pero este año va a ser más cálido. Más es cálido, decir, todavía, que es posible que el año, sí, que viene, sí, aumente, según los estudios y lo que estamos evaluando, aumente. Bueno, realmente esto es una situación preocupante para los que dicen que no existe el calentamiento global. Bueno, hay fenómenos, pero sí existe, y obviamente no sabemos la repercusión que va a tener esto en algunos años. Exactamente. Sí. Señor Eric, para nosotros ha sido un placer conversar, gracias, con usted la mañana de hoy en Tizana, sí, y lo esperamos nuevamente acá. Esperemos, sí, que también sea con buenas noticias y que, claro, no estemos, claro, hablando con de mejores noticias. Con mejores noticias. No tan calientes. No tan calientes. Gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y, por supuesto, esto lo hicimos para informar a la gente de lo que puede estar sucediendo, puedan entender lo que está pasando en nuestro medio ambiente y, como saben, a tomar previsiones. Ya venimos.